estoy con Cthulhu, mamón. Cthulhu. Uno de los dioses lovecraftianos. ¿Sabes lo que acabo de decir? El Lovecraft creado en 1932. ¿Para la llamada de Cthulhu? ¿31? O sea, para que vean que hay cultura, güey. Tú no mames. ¿Y cómo te saliste, güey? ¿De dónde estabas, güey? De los antiguos. ¿Desperté? Ah, nomás, así, por tu... acá. Me enfadé, estaba dormido en Rayleigh. Y dijiste, bueno, voy a venir a Obregón, a ver, tío, está cerca el mar, está chido. Algunas palabras que le quieras decir a la gente que vas a dominar y asesinar a todo el mundo ahí en... Pues, ¿qué les podemos decir? Simplemente que las estrellas estarán en línea esta noche. Ahí ya tienes, Cthulhu. Gracias, gracias. Es que tienes como 8 tentáculos, no te paras la mano. Este Cthulhu, güey, se mamaron. Nunca he visto a alguien vestido de Cthulhu. De Cthulhu. Digo, ya sé que son mamadores, pero la neta está bien chido. Neta, a ver, aquí hay un puesto de cómic que siempre vengo. Les compro aquí en Obregón y no sé, son raros. O dile, hola, ¿qué haces a la gente? Hola. Hola. Hola, ¿qué haces? ¿Pedo? ¿De qué trata? No sé, güey. Habla, güey. ¿De pedo? Dormirme. Hola, soy. Soy un alien. Ya, gracias por tu descripción. Hay que decir algo, quiero hablar. A ver, ¿qué quieres decir? Arriba las viejas borrachas. ¿Cómo se van a tocar? Saída Gutiérrez el vago. Vago. Hierro. Pariente. Mira, la sangre nos hace parientes. El fierro te lo quedas tú. A la madre. Ahí está. Con eso te voy a decir todo. Sí, no. Ya. Creo que me voy a arrepentir si no lo compro. No quiero de este Akira, tomo uno. Sí, te conviene. Pero no entiendo por qué te estampitas, güey. O sea, ¿qué, cómo está el rollo que pues no sé, güey. Pégalas en cuaderno, en una agenda, no sé. Es el que culo, si quieres. No, pues no, en el culo no se van a ver, güey, no están bonitas. Sí, güey. Son de Obregón acá. Ahí está. Ahí lo va a ver tu mamá, güey, en YouTube. Sí, no, hola, mamá, en YouTube. Ahí está. ¡Soy famoso! Creo que sí les voy a comprar la Akira, pero no sé por qué traes tapitas, no entiendo. Son de regalo. Ah, bueno, porque está muy jodido. ¿Para que en la cola? Pues no, sepa porque son de regalo. O sea, nomás. Porque sí. Porque yo lo. Porque yo lo. Yo. Bueno, ¿cómo se llama tu tienda? Ya que estás ahí. ¿Misaki? Enseña. Ah, ok. ¿Cómo te pueden comunicar con ustedes? ¿Cómo? Por Facebook. Facebook, da igual, el mismo nombre. Ajá, en Facebook está la liga, la tienda de Kishink y de Mercado Libre. Oh, Mercado Libre. No, Mercado Libre no me gusta, pero bueno, todo bien, que tomas tu línea. Claro. Voy a cortarle aquí, ahorita regreso.